Amigos del Señuelo, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a estar terminando el primer día de pesca que hicimos en Posadas del Sol, en la localidad de La Paz, con el amigo Francisco. Luego le vamos a estar mostrando la primera parte que estuvimos realizando la semana pasada en Taibaté, provincia de Corrientes, en Posadas del Refugio. Realmente una pesca muy linda, de dorados, de unos hermosos reproductores. El programa comienza de esta forma. Yo creo que la traigo robada, che. La saqué del... Están aletargadas porque está frío. Y la traigo robada. Ah, no, no, la boca, mira. Mira qué linda tarucha. Bueno, amigos, el señor o no. Paramos a hacer el asadito. Nos vinimos hasta aquí con el camarógrafo y estamos probándole a la tararía, al dientudo, con señuelo. Bueno, después de varios tiros parecía que no, pero están. Son los lugares que suelen estar, son en las entradas de al río Grande, donde queda acercado un tipo lagunita ahí acá. Y bueno, hemos tenido una respuesta. Miren ustedes, qué hermoso. Esto es muy lindo para cuando uno para así, para venir a practicar. La verdad que es muy lindo sacarlo. Bueno, Agustín, le sacamos el anzuelo, vinimos hasta el campamentito que armamos. Sacamos el anzuelo, vamos a proceder a largar. Seguimos en el señuelo. Es lo que estábamos esperando, ¿eh? Lo buscamos al golpe, pero no. Lo buscamos al golpe, claro. Venimos a buscar vuelta a las correderas. Ahí está, mirá, qué lindo doblete. ¿Eh? Así lo podés tomar con las cámaras, Agustín. Podés bajarte un poquito de silencio. Así se pueden apreciarlo. Un hermoso doblete acá en La Paz. Un lugar hermoso. Unas canchas de pesca muy lindas. No se nos dieron con el tema del golpe, pero más de todo porque hace frío, el sol creo que faltó un poco también. Pero bueno, vinimos acá a las correderas y ahí están. Yo creo que lo podemos guisar. Está bien agarrado. Doradito, miren qué color, bicho hermoso, casi hermanito, che. Hermanito, un poquito sí. Más grande el tuyo, pero muy lindo. La verdad, que una pelea estaba espectacular. Durmiendo, Roberto. ¿Eh? ¿Estaba durmiendo? ¿Te sacó la caña en la mano? Sí. No, si estaba despierto y le tenía confianza. Bueno, amigos del señuelo,
vamos a desanzuelar y vamos a soltarlo. La verdad que es muy entretenida la pesca esta. Al primero, el agua, muchachos, hay que cuidar. Te dejo el otro, Silvestre. Perfecto. Siempre mejor la cabeza contra la corriente, si no le rompemos las agallas. Y ahí se fue. Bien, chicos. Bien, Silvestre. Le tenías mucha confianza, ¿eh? Un doblete hermoso. Lindo, vamos a ver si sale uno más. Amigo del señuelo. Están acá, estamos acá probando con la mosca también. La Paz Entre Ríos. Ahí a la derecha, si lo puedo. Con Silvestre y Francisco. Otro doradito más, pero este lo agarramos lejos, unos 80 metros de nylon. Estamos haciendo derivar la carnada sin plomo. Acá en una playada de más o menos 60 centímetros. Miren el colorcito. Qué lindo, che. Bien naranjado. Bien naranjado. Vamos a volver. Bien de aguas claras. ¿Qué fue? Pero no. Seguimos. ¡Uh! ¡El desquite! Vamos, quedó enganchado en la barranca. ¡Vamos, papá! ¡El desquite! ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! 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 Ahí está, dale que tenés una buena calle ahí, de buen pescador. ¡Vamos, bravo! Muy buena. Mira, un doble. Cortó. Bueno, Frank. ¡Qué caña que tengo! No, viste, te dije tirarla de nuevo que viene el esquite. Hermoso dorado. Muy bien. Me dio, sí que me dio revancha. Porque... Te dio revancha. Ahora este está un poquito más. ¿Quieres que lo copiemos? ¡Vamos, Silver! ¡Vamos! Muy bien, che. En La Paz también están los dorados lindos. Bien. Muy bueno. Muy bueno, chicos. Me comió en el tiro anterior y... Vamos a desanzuelar, vamos a hacer una foto. Recién se fue uno lindo también con la mosca. Quedó caliente el hombre. Exacto. Francisco encarnó... Encarnó mi caña. Y como tiró, se lo... Le comió la... ¿Cómo fue, Francisco? Sí que me dio revancha, porque me picó y tal. Picó y se lo digo. Le digo, tirásela de nuevo que va a ir en la revancha. Bueno, ahí está. Ahí está, a ver. Estas son las cosas que tiene... Que tiene el río, que tiene la pesca. Venga, Jorgito. Vamos. Una palabra, Jorge, para los chicos. Era igualito que este, que se me escapó. Sí. Bueno, que iba a dar que hablar con la mosca este. Vamos, bueno, Francisco. Vamos a largarlo. Felicitaciones, che. ¿Están, Jorge? Ahí va. ¿Eh? Ya le vamos, hombre. Están. Los chicos estos saben dónde están, así que tienen que venir a visitarlo. Ahí se fue. Se fue. Bueno, vamos, carajo. Este. Gracias que me prestaste la caña, fue justo. Seguimos. We'll be right back.
estamos terminando, culminando ya prácticamente la pesca del primer día, acá con los chicos Silvester y Francisco en La Paz. Hoy estuvimos utilizando todos los servicios de Francisco, realmente una lancha muy linda con sus motores eléctricos como para poder garetear. Ustedes pueden ver, estamos pescando casi tres juntos y sin ningún problema. Es realmente un servicio excelente. Bueno, como dice Jorge, justo me dio pie para que siga yo porque justo tiene un pique. Estamos en el primer día, estamos culminando el primer día de pesca acá con los chicos. Él ya los ha presentado también, la verdad, una lancha muy cómoda. Hoy estamos con la lancha de Francisco, mañana vamos a estar con el Silvestre. Y bueno, la verdad que hemos pasado un lindo día, muchos dorados. Así que la verdad que la pesca estuvo muy entretenida. Es para aconsejar, vengan a visitarlos. Estos chicos realmente saben lo que quieren. Son jóvenes, pero realmente prometen. El señuelo siempre está donde usted quiere que esté. FNG Metalúrgica de Norberto Garrone, Silos y Norias, Tinglados y Galpones, Extractores y Aireación, Mantenimiento de Plantas de Silo, Corte y Plegado de Chapas, Módulo Tubular para Sombra, Patio de Comidas para Animales de Tambo, Servicio de Grúas. FNG Metalúrgica, empresa con 45 años de experiencia dedicada a la agroempresa, en todo tipo de almacenaje y mecanización, con calidad, seriedad y cumplimiento. Magnini SRL, agente oficial Valtra en toda la región. Visita tu sucursal más cercana. Hay una agencia de viajes que conoce tus costumbres y te guía. Es simple. Un clic, un mate. 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 Por consultas, encontranos en la Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo Porteña Limitada o llamanos a los teléfonos 03-564-450-011 o 450-012. En Grupo Sancor Seguros, pensamos que ser sustentable no solo significa proteger el medio ambiente, y ser esa persona que separa los residuos, el que no pone el aire en 14, ni el auto a 200. Estar convencido de que uno cosecha lo que siembra, pero que no se puede cosechar y sembrar siempre lo mismo. Es ser alguien que sabe que a casi todo se le puede sacar provecho, menos a las personas. Porque en Grupo Sancor Seguros pensamos que hay otra forma de ser sustentable. Hay otra forma de ser humano. Ser sustentable o no ser. Una iniciativa del grupo Sancor Seguros. Música.
JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña para toda la región. Mueblería Engonoa, en continuo crecimiento para que puedas disfrutar día a día de tu hogar con muebles en general. Electrodomésticos de las marcas más reconocidas. Colchones, somieres y línea blanca con la mayor garantía y las mejores marcas. Mueblería Engonoa, Boulevard Ilia 580, esquina Olmos, Morteros. En Estación de Servicio Action de Omar y Ariel Daniele tenemos la más alta calidad al menor precio en combustibles, lavado, cambio de aceites y filtros para tu vehículo. Además, en nuestro shop contamos con la mejor atención y servicio. Estación de Servicio Action, en Morteros, encontranos en Boulevard Irigoyen, esquina Moreno. La esquina de la herramienta, agente oficial Steel, Boss, Karcher y Cerveni. Línea completa en aceites Valvoline. Herramientas de mano, soldaduras, generadores Yamaha y Ford. Boulevard 9 de Julio, esquina Eva Perón Morteros. Teléfono 403700. Desde hace 10 años, agregamos valor a tu campo. Te ayudamos a lograr un crecimiento sustentable y la máxima rentabilidad de tu organización. Comercializamos las más altas variedad de semillas, agroquímicos y fertilizantes. Contamos con servicio, dirección de acopio y asesoramiento técnico profesional. Somos parte de tu equipo. Inagro SRL. 10 años agregando valor a tu campo. Crucianelli presenta su sembradora de granos gruesos Gringa Precision Planting. Crucianelli incorpora toda la tecnología de precisión planting en sus sembradoras de granos gruesos. Mayores rendimientos. Mejora en la calidad de la siembra. Facilita la gestión de la información. Crucianelli Gringa Precision Planting. Seguidores del señuelo, hoy hemos viajado hasta la localidad de Itaibaté, provincia de Corrientes, con una invitación que nos ha realizado Posada de Refugio. Estamos con sus dueños, Ricardo, y bueno, nos va a estar contando un poquito de cómo está la pesca y lo que vamos a estar haciendo para llevarles las imágenes a ustedes. Ricardo, ¿qué tal? Gracias. No, por favor, gracias por venir. Bueno. Es la segunda vez que estamos acá. Para venir a comer, a disfrutar un buen momento y sobre todo a pescar, que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Que sigue este programa, toda la gente que le gusta el aire libre y todo ese tipo de eventos. Sí, por lo que nosotros ya sabemos del año pasado que estuvimos, esto es un emprendimiento familiar. Ricardo, hijo y padre, realmente están ellos en todas las cositas, en las pequeñas cosas y en las grandes. Ellos son los responsables del complejo y los empleados están totalmente a cargo de ellos y están en todos los pequeños detalles, realmente es para admirar. Ricardo, ¿es así? O sea, porque nosotros lo hemos comprobado el viaje que tuvimos anterior, realmente una atención personalizada que es espectacular. Sí, somos gente muy dedicada, somos pescadores sobre todas las cosas y sabemos lo que le gusta al pescador. Yo te pesco desde que tengo 5 años, mi padre pesca desde 5 años con su padre, es como una tradición que llevamos de familia. Y bueno,
empezamos con este emprendimiento y bueno, se volvió algo grande, algo interesante, algo realmente productivo y sobre todo esta atención al cliente, que es lo que más busca la gente, venir, tener su barco preparado, con su carnada, con su conservadora, con su hielo, la comida que sea muy buena, confortable cama, televisión, wifi, todo lo que nos respecta a una comodidad. Contame un poquito y al público, a ver con cuántas embarcaciones contamos, cuánta gente puede estar alojando. Estamos con una capacidad de 80 pescadores, con una capacidad interesante. Y para eso tenemos lanchas propias y a veces se suelen alquilar, pero casi siempre son lanchas propias que se usan, son todos motores con todos motores ecológicos 50 Yamaha con Tracker 620. Son modalidades de pesca, siempre se pescan de dos o tres pescadores más el guía. El guía es el que le da la atención y le enseña a las modalidades de pesca de Itebaté, que a veces son distintas que otras partes de la Argentina que van a pescar, obviamente, ¿no? Porque... Sí, yo por lo que estuvimos viendo cada vez que venimos acá y bueno, recién estuvimos compartiendo algunas mesas, la clientela que tenés vos es muy de Brasil. O sea. Porque estamos cerca de la frontera, estamos a 200 kilómetros de Santo Tomé, que es la primera frontera que tenemos, que es paso por puente, y tenemos mucha gente de Brasil que viene porque les queda realmente cerca la pesca y le gusta esta modalidad de pesca que se hace por esta zona. Buscan bichos grandes, los que son caldorados, se buscan surubíes grandes, esta época empieza a entrar mucho el atigrado. Y sobre todo bogas, a la gente también le gusta mucho las bogas, que por ahí un pez que no es tan llamativo como los grandes, pero son pescas espectaculares de boga de 4, 5, 6 kilos, son grandes. ¿Pesca anclada? O sea, anclada, con carnada, o sea, se pesca con miñoca, que es lombriz, que le damos otro lado, maíz, sábalo, se busca mucho el pacú, también tenemos la probabilidad de pacú que se busca el golpe. O sea, el golpe o spinning, al otro lado se llama maicá, cada uno tiene su forma de nombrarle, en guaraní a veces le dicen pindá o pindó, que se usa la fruta para pescarlo al golpe. Tiene una pesca muy interesante y pacú de buen porte, de 11 hasta 12 kilos salen pacú. Hay que buscarlo. Lo más es que justamente para sacar ese tipo de bichos uno tiene que tener equipos muy livianos y ahí está lo difícil, ese es el problema. Pero bueno, vamos a tratar de demostrar la pesca a la boga también, porque nosotros estamos acostumbrados, en el litoral nuestro las bogas son chicas y la pesca generalmente es una pesca muy apasionada. Por eso acá en el litoral, en la parte del norte, donde yo siempre digo están los reproductores que tenemos que cuidar, acá por supuesto Ricardo, toda pesca con devolución. Es pesca con devolución, exactamente. Hay que aclararlo, sí. Porque a veces la gente, más que todo en la zona nuestra, le gusta llevar su pescadito a su casa, pero bueno, en esta zona lo que es el litoral, toda la que es corriente, es pesca obligatoria con devolución. Es con devolución, es lo que más se trata. Sabemos que en algunos lugares se puede llevar pescado, por nosotros acá en la posada tratamos que sea pesca con devolución porque es lo que queremos. O sea, que quede acá, que una persona haga un viaje de 800 kilómetros, 900, porque los puntos de nuestros clientes suelen estar lejos. O sea, sí. Hay mucha gente de Tucumán, de Salta, Jujuy, ustedes mismos que vienen de otras partes, 800 kilómetros, es venir y por lo menos uno quiere sacar un bicho. Una vez un cliente me decía, yo quiero venir y llevar un bicho, pero digo, es peor venir y no pescar que venir y, o sea, hay que venir y pescar y largar ese pescado. Que aparte son todos reproductores. Son todos reproductores. Son, la mayoría son grandes, entran pescados chicos. Hay muchos pescados chicos también, pero en realidad acá los grandes están en esta zona. O sea, y, tienen todo su medida, o sea, hay que devolver. Y más esta zona, más esta época, que estamos ahora en septiembre y octubre, es la época de sol. Y van a encontrar por ahí, si capturan una presa, se van a dar cuenta que son hembras, pero las hembras suelen ser más grandes, suelen estar barrigonas, entonces cuando vos la alzás te das cuenta que ella tiene la panza más. Que está toda la parte overa toda llena. Llena, está muy, muy llena, sí. Bueno, Ricardo, realmente dimos un panorama de lo que es la pesca acá en Itaibaté, en Posada de Refugio. Mañana nos vamos a embarcar, vamos a estar pescando dos días. Vamos a ver si podemos mostrarle algún surubí, algún dorado acá a la zona y vamos a tratar de hacerle una pesca de boga, si realmente el clima nos acompaña. Desde ya le digo que la atención es fabulosa, o sea, ustedes pueden ver atrás de cámara, allá tenemos la cocina, están las cocineras muy amables, realmente cocina muy rico, como
llegamos hay empanada, pescado frito, realmente para el que le gusta estar bien atendido y sentirse cómodo y en familia, Posada Refugio realmente es muy recomendable. Mainero, la línea de rotoenfardadoras más completa del mercado. Alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento en su campo. Rotoenfardadoras Mainero. Simple. Rollos bien hechos siempre, con el ancho más adecuado a su necesidad. Revolución Simple Mainero. Nace el nuevo combustible inteligente de YPF, Infinia, que combina un máximo nivel de octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no parece que anda mejor, anda mejor. Los motores están sometidos a altas exigencias con los lubricantes Extra Vida y el Ion. Están siempre protegidos porque los lubricantes YPF cuentan con una exclusiva tecnología antiestrés específica para cada diseño de motor. Con el nuevo YPF Serviclub disfruta del mejor programa de beneficios para viajeros, acercándote a tu estación de servicio YPF de Oscar Bruera y Compañía SRL en Porteña y Altos de Chipión. Tu auto no parece que anda mejor, anda mejor. Estudio Pomba, siempre junto al empresario, comerciante y agropecuario. Fiel a nuestro estilo y con la seriedad que estos tiempos exigen, ofrecemos asesoramiento contable, impositivo y jurídico. Estudio Pomba, más de 60 años con la gente. En Morteros, Todo Motor Repuestos les ofrece amortiguadores Sadar, correas Daico, juntas Taranto, parabrisas y lunetas, todas las líneas, vidrios para puertas, filtros de aceite, aire y combustibles MAM, baterías Bosch y Heyland. Encontranos en nuestra nueva dirección en Boulevard Belgrano 1246. Estudio Jurídico Contable Gianelli, a cargo de la abogada Gianelli Natalí y el contador público nacional Gianelli Agustino Mar. Servicio adicional de gestoría del automotor. Encontranos en Ayacucho 845, Morteros, Córdoba. A veces los cambios se dan cuando menos lo esperamos, para convertirnos en una nueva red, un nuevo equipo, y nos embarquemos en una nueva aventura que nos va a traer muchas recompensas. Acá empieza todo. Este es el Big Bang de la construcción. Hoy nos convertimos en mucho más que un corralón. Bienvenidos a una nueva era. Juntos vamos a construir nuestro futuro. Disensa, tu red de construcción. Port Pla, para Porteña y zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Si al cargar en una estación de servicio ESO o en una nueva estación Acción, tu auto comienza a cantar. Tranquilo, está todo bien. Se siente mejor que nunca, porque los combustibles de Acción Energy contienen Action Protect, un componente que limpia los inyectores y reduce la fricción, protegiendo tu motor y desplegando toda su potencia. Action Energy. Somos acción. Somos energía. Somos un grupo de personas que creemos en los valores cooperativistas y trabajamos para prestar un buen servicio al productor asociado y llegar a toda la comunidad con precio y calidad de nuestros productos. Nos hemos convertido en una importante organización que brinda excelentes productos y servicios para Porteña y su zona. Nuestro aporte diferencial a los socios
tiene como premisa darles soluciones superadoras de las posibilidades individuales, una mejor comercialización de su producción, seguridad y respaldo, una contención familiar y oportunidades de inversión en proyectos de mayor envergadura. Y día a día, a través de la cultura del esfuerzo, honramos a aquellos valientes hombres que soñaron con una gran organización hace ya más de 60 años. Clínica Veterinaria La Pulga de Hernán Pesot les ofrece peluquería canina, guardería, consultas, alimentos medicados, balanceado para perros y gatos, alimentos para aves, accesorios para mascotas, cirugía, cirugía traumatológica, internación, radiografía, ecografía, electrocardiografía, análisis clínicos, farmacia veterinaria. Atendemos todas las tarjetas. Soldano, esquina Gallo, Morteros, Córdoba. Atención, consultas y envíos a domicilio. En Armería Aire y Sol de Fernando Pucci Díaz vas a encontrar todo lo que buscas para la vida al aire libre. Contamos con todo lo mejor en armas y accesorios para la caza. Las mejores marcas en cañas y reel para todas tus pescas. Además, tenemos todo lo que necesitas para el camping, regalería, cuchillería e indumentaria. Vení a visitarnos en Alberdi 569 o llamanos al 03562 40 22 80. Lo mejor para vos está en Aire y Sol. Amigos de Señuelo, vamos a comenzar el primer día de pesca. Vamos a estar en la ciudad de Itaibaté, provincia de Corrientes, con los servicios de refugio, cabañas de refugio, de Ricardo. Aparte de toda la pesca que nosotros normalmente hacemos y estamos todos los litorales, tenemos algo que es un gran alivio para los pescadores. Cualquier problema que tenemos en el río, estamos a medio paso de la bajada, tenemos prefectura de Naval Argentina. Realmente también estamos en lugares limítrofes, pero están dando vuelta continuamente con las lanchas. Realmente es una ventaja para el pescador y un alivio estar en el agua, en el pleno Paraná, y estar protegido por prefectura. Como pueden ver, todo muy prolijo, como siempre tiene prefectura. Y bueno, es algo más lindo para destacar, venir a pescar a Itaibaté. Nos estamos viendo en el río.